amigas de YouTube, estamos con Apple 777. Este día, amigos, vamos a hablar algo muy importante, lo que está pasando en Centroamérica. Primero que nada, amigos, aclarando conceptos, tenemos un invierno bien húmedo. ¿Qué nos indica eso? Tenemos que nutrir nuestras plantas de café. Eso es muy importante. A nuestros hermanos guatemaltecos y hondureños les hemos llevado productos, por ejemplo, algas marinas, multimineral, NPK, zinc, fosfito de potasio, aminoácidos. Eso nos va a ayudar para nutrir bien las plantas de café. Y tenemos que hacer aplicaciones de fungicidas preventivos. ¿Por qué, amigos? Recordemos que donde hay bastante humedad, los patógenos van a llegar. Es una ventana para todo tipo de patógenos. Roya, ojo de gallo, mancha cercóspora, antranosis, CBD. Tenemos que nutrir nuestras plantas de café ahorita, ¿no? Para las personas, aquí voy a dejar mi número de teléfono. Si tú eres de Guatemala, Honduras, comunícate con Apple 777 y te podemos llevar el producto. Aclaro esto, amigos. Hay otros productos que están en el mercado que por 5 litros vas a pagar $130. $130. Aquí, amigos, son 20 litros. El costo, pues yo creo que por nutrir nuestras plantas de café no es elevado. $150, amigos. Pero son 20 litros. Te está saliendo como 6 y fracción un litro. Porque todos los fertilizantes están elevados, amigos. Y bastantes personas que han probado estos productos dan fe de eso. La Niña Blanca, el ingeniero Ferracuti, Don Jonathan, ellos estos productos utilizan. Este video lo estoy haciendo porque me lo habían pedido bastantes hermanos de Guatemala y bastantes hermanos de Honduras. Y algunos hermanos de El Salvador que lo están probando y me lo pidieron. Entonces, amigos, se despide su amigo Nápoles 777. Suscríbete al canal y dale un fuerte like.